El gremio de taxistas de Barranca Bermeja, a través de un vocero, ha expresado que llevan ya un año ante una solicitud de ser escuchados por la administración distrital para que haya participación y acuerdos que permitan el mejoramiento del desarrollo colectivo del poder amarillo. Como vemos, comunidad barranqueña, ya hoy, 20 de mayo, hace un año que estuvimos presentándole ante el alcalde distrital, Alfonso El Caz, asociaciones unidas pidiéndole una colaboración, un beneficio, o al menos que ser escuchados, porque para que presentarles nuestra situación en la que hoy por hoy está pasando el gremio amarillo. Pero vemos que hoy cumplimos un año y no ha sido posible. Por lo tanto, comunidad transportadora, comunidad en general, eso es lo que ha pasado con el gremio amarillo, que tanto desarrollo y vida le ha aportado al municipio de Barranca Bermeja. Se espera que la alcaldía de Barranca Bermeja en las próximas horas brinde una respuesta oportuna ante la problemática que vive este gremio de taxistas en la ciudad.